bend down and lift heavy loads, but let's go look at some of those tropical plants. Of course, when you're thinking about a garden, it's not just the flowering plants and the veggies and all the rest. Sometimes you want to have, well, some ground cover. And you have some wonderful grasses here. My goodness, what kind of grasses are these? All different kinds. And once you plant, will they sort of propagate on their own? Yes. And that'll help. That's actually good for weed control also, isn't it? That's right. But then, of course, if you're feeling ambitious, you can come to these beautiful hibiscus. Now, is there much care with the hibiscus? No. Just don't overwater. Again, not... Maybe once a week. Mm-hmm. Sometimes you want to have a bit of color in your garden, and a hibiscus plant is really wonderful. Mm-hmm. And again, don't overwater. That's right. And, of course, with our water restrictions now, that's sound advice. But then there are other aspects of a garden. Sometimes they need a little framing, or you have a view you want to block in. And here we have some really big plants over here with these broad leaves. What are these? It's a giant bird of paradise. A giant bird of paradise. And they flower? Yes. Yes? Not right now, but later, yes. Yeah, and they get that beautiful, well, we've all seen them, that beautiful bloom that really does look like a bird of paradise. Yeah, and you can use that to, you know, hide fencing, or maybe that view of your neighbor's swimming pool. Mm-hmm. Well, let's move over and get to some of the tools that our seniors could use to help them make gardening easier. Okay? Yeah. Great. Thank you, Jimmy. Yeah, okay. You're welcome. Now, as you can see, there is a pot for every purpose and a plant for every pot. You can spend a little or spend a lot. Things that make your task easier when you're gardening are the sorts of tools you have, and they're not expensive, but these are the kinds that make your work a lot easier. And of course, if you can have a low bench, maybe the ones with wheels so you can actually sit if you can't work on a high table like this. Let's go through some of the simple implements that people need. We have a trowel, right, and this is kind of a narrow one, and inexpensive, $3 less. And here's a little wider trowel. You want to make sure that the ground is turned, right, and for you want to prepare it. And, of course, a mini rake. Well, this is really good for cleaning out between your rows and making sure you're getting your weeds up. Then, of course, you must have the clippers. They almost all have the safety catch now. And these are pretty easy on your hand, and they work very well. For the dreaded weeds. I like this one. You just punch it in there and twist a little bit and lift it right out. And again, look at that nice wood handle. Now, we've talked about watering over and over. And remember, the new city restrictions require that when you garden, you have to have a nozzle that turns off. Now, here we have, this is really nice. Look at this. It's a little expensive, but you just, just squeeze the handle and that controls the flow? And you can get an extension for these too, right? In case you have to reach up higher, kind of like we get those grippers. But this is very nice, and of course the nozzle, perfect for watering your plants. And Jimmy, when people get started in gardening, do you find that once they get involved, they stay very involved with gardening? Yeah. Yes. Yeah. And it's a good thing because you get out of it what you put into it.
You can do like low maintenance stuff and still have color and edible goods, which is good for the budget. And it's really, it's up to you. Now, I want to thank you, Chimmy, for taking the time today. You're welcome. And our friends here at Hashimoto Nurseries in West Los Angeles. Remember, it's been here 80 years. If you got a question, I'll bet they have the answer for you. Thanks for joining us on today's gardening show on aging in L.A., and we'll see you next time. Thank you. Experts say Los Angeles will one day be hit with the big one, a major high-magnitude earthquake which will come with no warning and leave a huge impact. Hundreds or even thousands dead and injured, and billions of dollars in damage. It's a question of not if, but when such a quake will strike L.A. Are we prepared? Are you prepared? To help answer those questions, the city took part in Golden Guardian, a week-long series of statewide exercises designed to test our ability to deal with a catastrophic natural disaster or terrorist attack. On November 13th, the Shakeout Drill was held, a simulated 7.8 earthquake, and all more than 5 million people took part statewide. Here at Bishop Alemany High School in Mission Hills, 300 students volunteered to act as victims of the quake, and they really got into character. I'm burned in my face, and I have a bruise on my arm, my wrist right here. You can see on my hand. I have a burn injury, well, kind of a burn, more gruesome than a burn, normal burn. Then I have a scratch on my cheek and a head gash, so I'm a little messed up right now. At 10 a.m., Bishop Alemany students joined thousands of other people throughout the city and millions statewide in reacting to a simulated 7.8 earthquake. These young people did what they've been taught to do when a quake hits. They got under their desks to write things out. In this exercise, the quake lasted a full 2 minutes. After the rumbling had stopped, they made their way through smoke-filled halls to a predetermined meeting area outside. Mark! Here. Okay. Jonathan? Here. Students, I should not hear a word until we have roll taken. We've gone through search and rescue, not a word. Of course, in a real quake, many of these students would be hurt. So in this exercise, the injured were taken to the school's football field, be evaluated, and then transferred to nearby Providence Holy Cross Medical Center to be treated. At a news conference here, Governor Arnold Schwarzenegger talked about why Golden Guardian is so important to all Californians. It's one thing to talk about being ready for emergency, but it's another thing to actually test it and practice it and really see each year where the shortcomings are and then to correct the shortcomings. That's what this exercise is all about. Los Angeles Mayor Antonio Villaraigosa spearheaded the city's response to this fictional quake, but he made sure all city departments, especially the ever-critical first responders, L.A.'s fire and police departments, acted as if this earthquake had been real. Imagine the most tumultuous 2 minutes of ground shaking you've ever experienced in your life. I'm a native Angeleno, and I've been through my share of earthquakes, but nothing that I've been through, nothing that any of us have been through, will compare to the great earthquake.
imagine that when you call 911, nobody will respond. Imagine that you have to wait around for hours and sometimes days before emergency response personnel can even contact you. So as a city, how did we do? Are we prepared for a large earthquake and its aftermath? The fact this exercise was held at all means we're ahead of the game when it comes to being ready when the big one hits. We can talk about preparedness, but unless you actually physically prepare for an emergency of this nature, you really don't know what comes up, what are the problems, where are the kinks, what do we have to work on, where are we strong. Succeeded beyond our wildest expectations. We've ended up with 5.3 million registered participants. I think a lot more people heard about it through the news. And it's we're trying to get the community to think about their earthquake problem. It's really easy to try and pretend it doesn't exist because they don't happen that often. And watching the city do all of this work and watching the people of the city be willing to be part of it is very inspiring. The city is prepared. And why I say that is, we in the Southern California area have gone through disaster after disaster after disaster. Earthquakes, brush fires, floods, and our first responders from the local, county, state have managed those and also have moved forward with recovery from those events in the past. Rarely do we take the time to face the reality of the greatest natural disaster Southern California will face in our lifetime. But today, we take that time. Today, we do that exercise because we know that one day it will come. Make sure you're prepared for the big one. For tips on how you can get ready for an earthquake or other natural disaster, log on to www.readyla.org. I got you something very special for our first anniversary. Now close your eyes. Surprise! It's an emergency preparedness kit! Isn't it great? It's got food, water, first aid kit, and this neat emergency tool for shutting off utilities. Honey, we are going to be prepared for any emergency. Honey? Sweetie, I have one more surprise. This really cool cranking flashlight. Get the message? Be prepared. LA City View, Channel 35. Your city, your channel.
que nos dará, cuánto tiempo nos va a dar, porque o sea, eso también va a ser, todo esto va a depender en lo que sus señales pueda lograr, porque estos controles de herramientas todos están dentro de su jurisdicción. Eso, señor, acabo los lamentos, puede estar bastante claros en este momento. O sea, no lucrativas no están en peligro de perder su lugar en el edificio, en la instalación, se encuentra así, no. En este momento, entonces, nos permitirá la capacidad de mirar la moción que la concejala Rosendahl, Honey LaMunch, presentaron de enviar esto al Comité de Arte para así poder dialogar sobre estos asuntos mientras miramos su análisis. No he mirado ni estudiado la moción, pero, colegas, pienso que podemos hacer ambas cosas, porque pienso que el temor más grande que tenemos es esos distritos que tienen el nivel más alto de violencia pandilleril, el nivel más alto de necesidad en servicios, para eso, donde esas organizaciones locativas se encuentran, donde muchos han estado, nuestras bibliotecas, los edificios que son históricos, pero también subutilizados, todos son locativos se encuentran. No dije encarcelados, dije donde se encuentran. Cuando miremos esa dinámica, lo último que tenemos que hacer es poner más presión a ellos. Ponemos presión y decirles ahora, tengo que encontrar un lugar para mis servicios. Esto no es lo que estamos y no queremos que se vayan. Queremos de solamente organizar esta situación. Sugiero hacer ambos. Podemos hacer un proceso paralelo. ¿Ha visto esta moción? No. No creo que eso está en conflicto. Leyéndolo rápidamente, por ejemplo, una de las indicaciones es de que Servicios Generales nos dieron reporte en las fechas límites y todo el concepto de la cantidad de alquiler, el problema de cantidad de alquiler justo. No estoy diciendo que va a ser alquiler igual al valor del mercado. Si la opción locativa no va a tomar responsabilidad, no, pero entonces se refleja en lo que se le va a cobrar. Muchas veces el valor del mercado no aplicará a muchas de estas situaciones, entonces estoy segura, como he dicho, estoy leyendo esto rápidamente, pero no creo que eso está en conflicto con lo que usted está considerando. Gracias. Solo pienso que si podemos tomar pasos paralelos para organizar esta situación y encontrar formas para incrementar nuestro apoyo para eso que son lucrativas. Eso es lo que me gustaría que ustedes consideraran. ¿O señor Zayn? Gracias, yo también apoyo esta revisión. Definitivamente hay muchísimas organizaciones que necesitan esto. Si estoy mirando esta lista, con esto estoy cuestionando cómo es que estos están en una categoría de no lucrativa, obviamente, porque obviamente están ganando dinero, es otro tema completamente, pero el mantenimiento del edificio, las facturas, agua, energía, etcétera, ¿quién está pagando por eso? Chan Chávez, con usted sea, depende. Si usted mira esa tabla, esto mezclado, algunas organizaciones lucrativas están pagando por servicios públicos de mantenimiento y algunas no, realmente depende. Entonces, debe ser justo, pero si usted mira el gasto de los servicios públicos, agua, energía, etcétera, algunos que están utilizando aire acondicionado, estamos nosotros pagando el costo de esto y estamos pagando $1 al aire, debe incluirse esto en el reporte. Si son opciones lucrativas, hay unas aquí que si son una entidad de ganancias, ¿cómo van a ser estructuradas y cómo ellos pueden participar? Por ejemplo, no quiero mencionarlos por nombre, pero el hecho es de que tenemos que identificar los costos que están pagando los contribuyentes para mantenimiento del edificio, servicios de limpieza, mantenimiento, facturas que resultan por la operación regular de este lugar. Sí, por eso no estamos recibiendo información de WP y de Servicios Generales sobre los costos de servicios públicos y costos de mantenimiento del edificio. Esto va a ser incluido en un informe subsiguiente. Tenemos un estimado de lo que cuesta normalmente por el mantenimiento y los servicios públicos que estamos pagando. El Servicio General utiliza una cifra de
por un edificio de oficina. Una operación de 16 horas al día como $3.11. Si es una operación de 24 horas puede ser hasta $3.99 por pie cuadrado. Entonces, estamos utilizando una cantidad de 3.11 hasta casi $4. Pero no tengo un total, estamos trabajando en esa cifra. ¿Incluye eso en el informe? Sí. Gracias. Señor Carretz. El señor presidente, el señor Stein, hizo uno de mis puntos, el cual es que nuestros edificios están muy deteriorados y si hay un alto costo al mantenimiento de este edificio de parte de la Comisión Legislativa, quiero asegurarme que eso esté siendo incluido generalmente. Pero no quiero saber que si tenemos una norma que no pone a esas personas fuera de negocio, que no son negocios, pero hay algunos, por ejemplo, que están pagando $1 al año. Y el valor del mercado sería $10,000, y que ustedes pueden pagar $500 o $1,000, y así podrían sobrevivir, y más que eso no. Entonces espero poder presentar una norma que nos permite recibir algo, pero que no haga que estas puertas, que estas organizaciones educativas tienen sus puertas. Así que quiero que continúen por mi servicio. Entonces, espero que eso no sea reenviado al comité y hay que mantenerlo en la mira. Sí, cuando eso se presentó ante el comité de finanzas y de ITGA, se mencionó que el Consejo Municipal se quedaba con cierta flexibilidad para hacer estas determinaciones y que el Consejo Municipal debe de mantener esa flexibilidad. Tenemos otros concejales, pero es la segunda vez, ya que todos los concejales que desean hablar ya han sido escuchados la primera vez, hay que hablar con el público ahora. Señor Lavanch, había pedido un minuto por persona. Tenemos 40 tarjetas ahorita. Veinte minutos, por favor. Ron Sosi, Dada City Foundation, y Robert. Puede ser rápido. Quiero hablar acerca de pagando por el centavo, acerca de la suposición que nosotros como organización educativa podemos pagar alquiler verdadero. No es real. Y hasta ahorita no hay ningún dato. Les he presentado, la gran mayoría de las organizaciones educativas representadas aquí fueron organizadas en la base de la disponibilidad de instalaciones que están siendo donadas. Todos sus recursos se enfocan directamente a los servicios que ellos proveen. Un caso en punto, el teatro Odyssey era una bodega muy deteriorada y que estaba cayendo 20 años después. Está proveyendo grandes recursos de obras de teatro. Millones de horas de voluntarios proveen admisiones de bajo costo a obras de teatro y también proveen servicios a organizaciones de jóvenes, ocasiones de para personas de edad avanzada, etcétera. Y este es el elefante viejo blanco, está en el edificio y es una forma de ahorrar dinero. Yo sé su procurador general que me he jubilado, yo soy contribuyente, soy miembro del de Highland Park Heritage. Yo soy residente, de Highland Park. Gracias. Cada vez que yo veo al gobierno que está abogando sus responsabilidades, que está despreciando sus recursos culturales y trata artificialmente de vigilar todo, me preocupa todo esto. Me parece que la ciudad tiene dinero disponible cuando quiere dar una parcela a un billonario, cuando quiere administrar autobuses de shuttle para celebraciones, a propietarios de deportes, cuando quiere otorgar señalización entonces propietarios, porque vive en la ciudad de Los Ángeles y la ciudad no va a proveer servicios a sus residentes. Me preocupa cualquier cosa que pone en peligro nuestros programas de cultura y de artes. Gracias, señor Spira. Stash Molesky y Anthony Robles. Stash Molesky, Distrito 11 de Playa Venecia. Voy a hablar un poco sobre la ordenanza de Morales. Voy a presentar sus comentarios por escrito al concejal Lavanch. Solo quiere decir que parece que este diálogo se está dirigiendo hacia el rumbo correcto, que están favoreciendo a la organización objetiva. Es algo muy positivo. Hay que mirar solamente el costo justo del mercado, pero
recuerden que muchas de estas organizaciones están generando grandes valores, grandes beneficios a la comunidad. Yo apoyo el concepto de que esto se ha enviado al Comité de Artes, Parques, Salud y Vejez, ya que ellos van a considerar estos asuntos en la perspectiva de artes, ya que muchas de estas organizaciones son organizaciones de artes. Gracias, Tash. Antonio Robles, y después es René Dominique. Hola, yo soy Anthony Robles. Yo soy el director ejecutivo para Bridge Focus. Y al principio esta mañana yo estuve aquí para asistir al Comité de Arte y Parque. Nosotros tenemos a jóvenes que van a nuestra comunidad, a la comunidad de Richard y de la comunidad de Tony. Pintan murales, hacen limpiezas y cosas así. Y al principio yo vine porque tenemos un mural muy bonito en Chatsworth Sepúlveda y ahorita tenemos una orden de cumplir de quitar eso. Entonces me preocupa eso mucho y cómo el Consejo Municipal puede ayudarnos con esto. Además de esto, nuestra agencia, para dejarles saber, estamos trabajando con estos niños en las calles. Los estamos sacando de las calles. Estamos hablando que los grafitis se han borrado de las paredes, que no se han rayado las plantas escolares. Ya empecé una sociedad con Bravo Design. Ellos llevan a cabo la campaña de Avatar. Estamos haciendo muchas cosas positivas. Necesito su ayuda antes de eso. René, ahora el señor Lomach va a presentar a una escuela muy especial aquí de Temple Israel Hollywood. Dame la bienvenida a esta clase y a la maestra Naomi y a Elaine. Un aplauso a todos estos niños. Bienvenidos al Ayuntamiento de Los Ángeles de parte del señor Garceri. Sí, soy la escuela de mi mamá. Muchas gracias. Gracias por estar aquí ahora, René. Buenos días, yo soy René Dominic, directora de desarrollo en Center for the Arts in Gorak. Somos una organización lucrativa en un edificio de la ciudad. Hemos estado ahí por 12 años. Somos una organización lucrativa de tamaño medio. Nosotros damos servicio, como se dice, en la ciudad, proveyendo servicios a más de 70,000 personas anualmente, que ya sea gratis, programa gratis o de bajo costo. Tenemos solamente 4.5 personas. Operamos con lo básico. Echamos un presupuesto muy, muy... seriamente, si nos van a empezar a cobrar dinero, pensamos más tiempo y tenemos que planear adecuadamente. Si nos dan un corto de rendimiento a largo plazo, podríamos recaudar fondos para hacer mejoras y ayudarle a ahorrar dinero a la ciudad y poder, y de esa forma solicitar una subvención y poder instalar nuevos pisos. Esperamos que esté trabajando con usted para encontrar una solución para ahorrarle dinero a la ciudad, pero también para continuar con nuestros servicios, porque nosotros no tenemos excedentes. Gracias. Judy Salazar y luego Michael Sage. Luego Arnold Sachs. Yo soy Julia Salazar, directora ejecutiva de Center for the Arts en Eagle Rock. Quiero reiterar lo que René ha dicho. Nosotros estamos en la ciudad, en el edificio de la ciudad de Amistad de Puerto Rico. Tenemos contrato con el DCA. Lo que me gustaría es un contrato de largo plazo para así poder recaudar fondos para mejorar el edificio también. Como angelino que ya vino en Los Ángeles por mucho tiempo, yo temo mucho el futuro de las funciones no lucrativas. Y si este asunto va a ser aprobado, porque si están pensando en cobrar las condiciones lucrativas, va a ser muy difícil para ellos. Yo nunca he visto nada como este, como Angelina. Me gustaría que den más al Departamento de Culturas y Artes en la ciudad, porque me hace sentir muy orgullosa. Me haría sentir muy orgullosa que nuestra ciudad de más infraestructura, las artes y cultura. Gracias, señor Salazar. Ahora Michael Sage, Arnold Sachs, pues el señor Sachs va a ser Cheryl Johnson. Yo soy guía en Holly Hardhack y Parks Foundation es una asociación muy valiosa y la montaña es muy valiosa y pienso que algunos de ustedes entienden, pero en un edificio de Frankly Wright y un parque de 11 hectáreas. Realmente no tenemos idea cuánto costaría el correr estos gastos si se tratan de extraer dinero de estos lugares. Va a ser muy difícil para nosotros. Gracias por lo que usted hace allá. Cheryl Johnson
El señor Saxon va a hablar y después va a ser No Quarter. Yo soy Cheryl Johnson, presidente de Barnstead Art Park Foundation. Creo que, como concejala, con hecho, esta propuesta representa una muerte a una gran red de evasión lucrativas. Esta política se llevó a cabo sin hablar ni considerar la responsabilidad y impacto económico para nosotros. Nosotros enfrentamos muchas reducción de nuestros recursos y además estamos enfrentando un gran incremento a la demanda de nuestros recursos porque la ciudad no está previendo. Si pagamos el valor justo, más del valor justo, no es justo del mercado, no es justo para nosotros. Esta propuesta lo que va a hacer es que cientos y miles de voluntarios de angelinos que proveen horas libres a nuestras redes de evasión lucrativas van a dejar de hacerse como voluntarios y no generarán ningún tipo de ingreso significativo. Significante, gracias. No, y luego el señor Frankfurt. Hola, muchas gracias. Soy Neil Corten. Soy previo empleado del Departamento de Asuntos Culturales en Barstow Park. Ahora estoy tomando clases ahí. Y este es un diálogo muy, muy familiar para mí. Yo sé que los 14 años que trabajé en asuntos culturales, creo que casi todo ese tiempo estamos trabajando para asociar los centros de artes con oficinas no lucrativas. Y siempre era un trabajo muy difícil porque estas organizaciones están al margen económicamente y básicamente batallan para pagar a uno o dos miembros del personal y todo lo demás haciendo parado, basándose en voluntarios. Su meta debe de ser que esos programas crezcan y florezcan y logren éxito. Esto al fin del día es lo que tienen que lograr. Y entiendo las presiones económicas en las que se encuentra en la actualidad, pero que tenemos que resistir actuar como un hipotecario del pasado y tenemos y tratar de incluir ingresos en un documento que en realidad no va a tener beneficios resultados positivos. Yo soy Paul Gamber de BACSAC, el grupo de apoyo para los 3,000 lugares para las clases en Bernard Park. Este programa apoyó sobrevivir a depresión económica. Ustedes tienen algo muy importante. Ustedes están aprobando, ustedes están considerando política de hoy. Esa es legislación verdadera. Con respecto a usted, señor Parks, no puede separar los edificios de las personas. Si los edificios se quedan solos, usted va a tener graffiti y también termitas. Deben ser de proteger a las personas que están siendo algo amenazada para la comunidad. En un minuto no puedo no voy a poder detallar ni analizar la imperfección de la hoja de cálculo, señor Chávez. Ustedes no van a votar en una cantidad, ustedes votan en una norma que es prematuro, envíelo, ese asunto nuevo al comité, por favor, para todas las opciones lucrativas, por favor. Shannon Murray. Buenos días, yo soy Shannon Murray. Soy la directora ejecutiva de Land Community y somos uno de los organismos que sería afectada por eso. Recientemente aseguramos un contrato de arrendamiento de 20 años y pagamos $1 al año. Después 7 años de trabajar en ese contrato. Un poco sobre la... Nosotros proveemos hogar a 50 familias sin que permitan tener hogar. También provee laboratorios. También proveemos servicios de ubicación de hogar permanente y también servicios exhaustivos. Recientemente completamos renovaciones en este edificio que no hubiéramos hecho si no tuviéramos este contrato de arrendamiento a largo plazo. El cambio de las condiciones de los términos de este contrato de arrendamiento con la CEA podría tener consecuencias significantes y negativas de las personas que viven en Skid Row. Nosotros, si tuvimos que pagar el valor del mercado, no podemos mantener su nivel actual de servicios y personal, con lo que quiere decir que muchas más personas acabarían en las calles. Muchas gracias. Lo que voy a hacer es tratar de escuchar las más voces posibles.
lo que voy a hacer es voy a escoger una persona de cada organización. Alguien del centro, ¿no? Yo soy Dennis Vares, soy cliente con el centro de Pueblo Neco Park y es el lugar que está ahí, es maravilloso, provee un ambiente seguro para los niños, para la comunidad, tengo muchas actividades ahí para ellos que hace que no se involucren en violencia pandilleril. Es un lugar muy, muy increíble para ellos. Gracias. Ahora, Sandra, pase. Gracias, concejales. Yo soy Sandra Figueroa, soy director ejecutivo del Centro del Pueblo. Me acabo de dar cuenta que estábamos en la lista. Apenas el jueves por la noche me di cuenta y había estado trabajando con la oficina del concejal. Nosotros arrendamos un estacionamiento público que no estaba siendo utilizado adecuadamente. Entonces, con la ayuda de la concejala Jackie Goldberg, sí, pues, llegamos a un acuerdo de una cantidad justa. Estamos pagando nuestro contrato de arrendamiento, porque cuando iniciamos el contrato de arrendamiento en 2000, nos tomó 2 años para realmente crear un plan empresarial para poder pagar esta cantidad. Entonces, yo estoy muy contenta y me siento muy animada por la moción del señor Reyes con otros concejales que se ha reenviado al comité y que usted incluya algunos del testimonio acerca de las locativas, porque sí llegó a ser una penuria. Yo vine preparada para mostrarle a ustedes la capital humana y las cifras que probemos y lo que ustedes van a ganar por cobrarle las soluciones no lucrativas. El valor del mercado ni siquiera va a ser igual a la cantidad de trabajo que invertimos en la comunidad como voluntarios. Gracias. Tenemos las tarjetas de Hilltop. Esa Matthew y Angela, pase uno de ustedes. O dividido 30 segundos cada uno. Yo sé que usted nos conoce muy bien, señor Garcetis. Este es Hilltop Nursery School, una guardería. Somos una organización lucrativa que va a ser sancionada por el subsidio que proveemos para la guardería. Quiero decirles que me sorprendí que el jueves pasado que el señor Paul Garner nos dijo y nadie de su oficina nos informa que eso está ocurriendo. Nosotros hemos sido muy proactivos, presentamos un archivo completo el año pasado para recibir dinero del CDT y no podemos pagar alquiler, nada de alquiler, pero lo que me sorprendió esto es la falta de transparencia. Ustedes primero deben de hablar con las comunidades y con las organizaciones no lucrativas, porque en la propuesta dice que no hay ningún comentario en parte de nosotros. Es todo, gracias. Quiero agregar que somos unos no lucrativas positivas y pagamos por los servicios públicos y servicios de mantenimiento de nuestra escuela. Tiene que hablar con los no lucrativas. Hemos estado ahí por más de 50 años y queremos quedarnos otros 50 años. Gracias. Spark. Tenemos muchas tarjetas de Spark. Deborah, ¿quiere usted hablar de parte de ellos? Si no tenemos tiempo, después de los 20 minutos, trataremos de invitar a más de la misma organización. Solamente quiero saber que alguien hable empezando cada organización. Yo soy Deborah, directora ejecutiva de Spark. La ciudad hizo una promesa de promover servicios para el bienestar público que la ciudad completamente no puede pagar por ellos mismos en intercambio. Íbamos a darles una instalación que ya se está deteriorando, abandonada, o iba a ser demolida. Y ustedes, como la organización educativa, inviertan todo lo que ustedes tengan, capital humana, miembros de la comunidad, sudor, mucho trabajo que tienen en ese trabajo y a través de esta organización, su organización va a poder crear un pilar fuerte, institución fuerte para la comunidad. Quiero que la ciudad cumpla su promesa como líderes de esta promesa. Nosotros entendimos esto y lo aceptamos a nosotros, pagamos todo el mantenimiento, toda la limpieza y todas las mejoras del edificio sin pedirle ni un penny a la ciudad en comunidades que están haciendo muy poco servicio a la ciudad. Usted no está haciendo su trabajo de cual. Les pido que envíen ese asunto al Comité de Parque Artes. Salud, breve. Solamente quiero decirles que nosotros no podemos subestimar el efecto negativo que esto está teniendo en las cuentas lucrativas en la ciudad de Los Ángeles. Ustedes van a poder este mejora de capital que ustedes están solicitando. Es muy importante entender que se van a perder trabajos, se van a perder sumisiones y esto son ingresos para la ciudad de Los Ángeles. Entonces necesitamos calcular las pérdidas asociadas
con el cambio de los contratos de arrendamiento en el sector de negociación no lucrativa. Gracias. Terry Phillips. Yo soy Avian Barnstall. Yo he viajado mucha distancia para estar aquí con ustedes el día de hoy. En 1926, yo otorgué el parque de Barnstall a la ciudad de Los Ángeles, las áreas de recreación para los niños, las casas para el uso de arte y el suelo para el placer de todos. Tengo una comunidad es increíble hasta que todos los ciudadanos sean tocados con belleza y libertad. Nosotros donamos el parque para todos los ciudadanos de Los Ángeles y no se los quiten. Gracias. Ya que tenemos la oportunidad, gracias a usted, Eileen, gracias por el parque también. Es gusto, mucho gusto verla. Se ve muy bien considerando. Felipe Sánchez. ¿Se encuentra aquí Felipe Sánchez? Buenos días, concejales. La propuesta de terminar el programa de control de arrendamiento para cuestiones educativas, esto amenaza el bienestar y los programas de cultura para la ciudad. Les pido que uno considere la provisión de finalizar el programa de control de arrendamiento de cuestiones educativas. Si usted no ha llevado a cabo un informe de impacto social, han considerado el impacto de esta propuesta tendría en las cuestiones educativas de nuestra gran ciudad. ¿Cuáles van a ser los resultados de subestimar la estabilidad de centros de personas de tercera edad, centros de jóvenes, de arte, de museos y centros para las personas con capacidades mentales? Debemos de preguntar nosotros mismos cómo los 116 organizaciones en esta lista contribuyen a la salud y bienestar de nuestra ciudad. Le pido que lleven a cabo un informe de impacto social en el nombre de Salud Pública, Ciudad Pública y Cultura en la Ciudad de Los Ángeles. Gracias. Gracias. Señora Lavanch, esos fueron los 20 minutos. Hay 20 tarjetas adicionales, puedo incluirlas en las actas. Creo que ya entendimos el punto. Por hecho, eso es un proceso que empieza, pero es un proceso que comienza y todos sabemos que muchas personas están muy disgustadas. El mundo ha cambiado mucho en cuanto a financiación. Estamos buscando todo, pero si me permite pedirle la pregunta a la comunidad lo siguiente. Esto regresará de nuevo aquí. Espero, día, señor Cárdenas, que podamos... Eso puede ser presentado al comité para detallar eso en esto adicionalmente, tal como lo pide la señora Hahn. Yo votaría a favor de esto. Eso es un buen inicio. Esto va a pasar por el proceso del comité. No estamos votando en una acción final. Los alquileres de nadie van a ser cambiados, ni los contratos de nadie van a ser cambiados hoy. Eso está meses de distancia. Y si ustedes tienen su... se salen con la suya, la forma que este consejo municipal opera a veces, quizás eso nunca va a ocurrir. Pero quiero decirle, señor Park, señor Cárdenas, pienso que es importante que todos tengan, cuenten su historia, porque he visto del pasado, hemos sido esas personas, y les decimos, ustedes continúen con lo que los servicios que el Departamento de Artes y Culturas no puede hacer. Tenemos que tener esta plática para ver qué es lo mejor para la ciudad mientras seguimos adelante. Entonces, habiendo dicho esto, ¿alguien necesita hablar o no? ¿Puedo pedir al Consejo Municipal que, señor Lamanche, voy a leer los nombres del resto de las personas que quedan para tenerlo como unas actas oficiales? Gracias. Y lo leeré ahorita antes de dar el micrófono a los concejales.
El primer orador, el primer concejal, señor Garcetti, señor Cárdenas. Muchas gracias. Aprecio los comentarios de todos, sin embargo, de decir que estamos siendo en la oscuridad y que nada se ha invitado. Hemos tenido reuniones en el comité sobre este asunto y muchos representantes de la Comisión Educativa se han presentado. Muchos individuos que se encuentran aquí han venido en el pasado de nuevo. Voy a decirlo de nuevo. No hay nada que ocurrirá el día de hoy que va a cambiar ni un detalle en nada de lo que está incluido en los contratos con ninguna de las comisiones educativas que están en los edificios de la ciudad. Esto realmente está muchos meses en el futuro. Al fiscal municipal, el presidente del COE y el CLA, pasen por favor. Y al GSD. Gracias. Una de las cosas que quiero aclarar para todos los que están escuchando, y qué bueno que las personas finalmente están escuchando, siendo la ciudad de Los Ángeles, tiene cientos de lugares, más de 100 de acciones lucrativas que están ocupando una parte o todo un edificio que le pertenece a Los Ángeles. Ahorita, tal como están las cosas, muchos de esos acuerdos, muchos de esos contratos no aclaran quién va a arreglar el techo, quién es responsable por el piso, quién es responsable por el mantenimiento, dónde se delinea la línea entre mantenimiento general y mantenimiento más detallado. Si una persona que tiene dinero para pagar por el alquiler, dudo que si hay una reparación del techo de 40, 20, 30, 50 mil para salvar el edificio, pues va a ver que se mantenga en el estado adecuado para ser ocupado. Y sé que la Comisión Educativa no va a tener suficiente dinero para comprar, con mucho respeto. Si la Comisión Educativa no tiene suficiente dinero para pagar por el techo, en ciertos casos que donde es de 10, 20, 50 mil dólares, nosotros, como consejo para la alcaldía, le hemos dado al GS de 30, 40, 50 mil para reparar un techo particular en un edificio particular. Es lleve el Departamento de Servicios Generales. En la mayoría de los casos, nosotros no nos presentamos. ¿Dónde está ahorita de línea en el presupuesto? No tenemos todo el dinero para mantener todo eso. Es la cantidad de miles de cientos de dólares, millones de dólares en ese presupuesto que acabamos de aprobar. No nos está asignado nada de fondos para mantener los 110 edificios que están siendo ocupados por la opción no lucrativa. Es que los edificios que prestan, exactamente, estamos requiriendo a los fondos lucrativos que tengan dinero en reserva para hacer esto. Cuando estén, leen los términos y condiciones, probablemente el 99% de los contratos que se han expirado, normalmente requerimos que las opciones lucrativas paguen un dólar al año para ser responsables por toda reparación del edificio, mantenimiento del edificio, y estamos verificando que las opciones lucrativas están así, cumpliendo con esa obligación. No tenemos ningún gerente de edificios que salgan para inspeccionar estos edificios para asegurar que los inquilinos estén cumpliendo con este término y condición específica, gracias al fiscal municipal. Si este techo se cae y daña a un niño o varios trabajadores o si otras personas son lesionadas, etcétera, o si, por ejemplo, si el techo empieza a gotear tan, tan mal que arruina miles y miles de dólares de equipo que es usado por la comunidad, ¿quién es responsable por eso? Annette Pano, con la Fiscalía Municipal. Concejal Cárdenas, creo que usted está llegando a la conclusión de que la CIA va a ser responsable legalmente. Al fin del día, la ciudad es responsable. La ciudad va a ser tener los bolsillos, tiene que tener dinero en los bolsillos para bajar puesto por hecho. Muchas de las cuestiones no lucrativas, si tiene aseguranza, alguna no tiene aseguranza. Es una cuestión de personal, tanto como las más, y el Departamento de Servicios Generales, ellos reciben asesoramiento de nuestra oficina, que deben de estar revisando estas cosas, y ellos nos han dicho que no tienen suficiente personal para hacerlo. Si nos damos cuenta que no tienen aseguranza, es muy tarde, algo ya ha ocurrido y la ciudad está siendo demandada. Y con estas demandas pueden costarnos 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000 o más, dependiendo de lo que ocurrió, ¿correcto? Absolutamente. ¿Y de dónde viene ese dinero? De la ciudad. Tenemos una póliza muy, muy grande. De las seguras no, proviene del fondo de la cuenta general. Es el mismo cuenta que da financiación para agentes de policía, mantenimiento de muchos otros programas y estos edificios. Entonces estamos dañando, nosotros estamos dañando a las comunidades educativas. Les preocupa que estas personas piensen que las estamos dañando. Al final lo que estamos tratando de hacer es literalmente organizar toda esta situación. Les guste o no, en mi opinión, aunque uno de mis colegas hace un minuto dijo, nos pueden demandar, que ellos no van a ganar una demanda. Alguien puede presentar, entablar una demanda en contra de ellos diciendo que estamos siendo negligentes con propiedad pública.
Sí pueden hacer eso, espero que no, porque no voy a dar la situación, pero si hacen eso, lo que va a hacer es nos va a hacer que hagamos esto. De todos modos que estamos haciendo camiones, finalmente estamos organizando nuestra situación, y cuando organicemos nuestra situación es mucho mejor para ustedes. Y al fin del día es que cada organización lucrativa que está en cada edificio va a tener la oportunidad de negociar ese contrato de arrendamiento. Y seriamente dudo si alguna vez va a haber un caso donde vamos a cobrar alquiler a valor al mercado, ni de uno de ustedes. Seriamente dudo que ni siquiera vamos a recibir 50 centavos por dólar de ninguno de ustedes. Espero que podamos llegar al punto. Es que averigüemos que al menos tenemos que recibir un mínimo de 12 centavos por pie cuadrado para poder hacer que gente tenga su dinero para el mantenimiento de esos lugares. Porque ahorita no hay nada de dinero absolutamente asignado o dedicado para nosotros poder participar y salvarlo de esa situación en caso de que se esté cayendo el techo. ¿Y sabe qué va a ocurrir si algo como eso ocurre? Tenemos que sacarlos de ese edificio. ¿Saben qué? Quizás no tenemos otro lugar para darles gratis. Entonces van a acabar en las calles también. O pagar el precio del mercado a alguien más. Señor Parks. Señor Cardes. Habló también que le voy a otorgar mis 3 minutos. Continúe. Oprimiré mi botón después. Gracias, colegas. La razón por la cual esto es tan importante, damas y caballeros, porque nosotros hemos estado haciendo esto década tras década, tal como está, aunque ustedes no son, son oficinas educativas, nosotros somos una entidad pública. El hacer esto profesionalmente así no es beneficioso para nadie, daña a ustedes también. Pregunta para la fiscal, o sea, tenemos una obligación de asegurar que tengamos todo lo básico bien organizado en cuanto a quién es responsable, quién tiene seguro, si tenemos un contrato con alguien, que no es nuestra responsabilidad de asegurar que ellos se adhieren a los elementos de términos de ese contrato. Es una responsabilidad combinada, pero sí, la ciudad es responsable. Pero finalmente, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, tenemos una organización lucrativa, le estamos cobrando $1 por año, pero en el contrato dice que ellos deben de ser responsables por el mantenimiento y la limpieza, ¿verdad? No tenemos nosotros una obligación de asegurar que ellos están cumpliendo esa obligación, a esa responsabilidad, sí. Y luego, ¿qué ocurre si no están manteniendo adecuadamente su edificio? ¿Qué tal si hay una escalera de madera y está quebrada? Y por años, si hay testigos, si de repente alguien se tropece, se cae en ese pedazo de madera al fin del día, ¿quién puede ser demandado en ese ejemplo? Probablemente la organización lucrativa y la ciudad. Un reclamo contra la ciudad, y cualquier abogado decente no solamente va a demandar a la opción lucrativa. Cuando dice, no, la opción lucrativa fue responsable por el mantenimiento, solamente vamos a demandarlos a ellos. No me diga que cualquier abogado decente no va a demandar a todos, a la persona que está ocupando ahí la mesa directiva, al propietario sí, hasta el punto que el propietario tenga conocimiento de la falta de mantenimiento del inquilino, del mantenimiento de la propiedad, también el propietario va a ser responsable, sí. Pero el departamento de GSE supuestamente tiene que tener hombres y mujeres para que salgan las personas de edificios, digo supuestamente, ¿verdad? Porque esto también puede ser incluido en esta situación, y ellos pueden decir que nosotros fuimos negligentes y esas son las pruebas que ellos precisan presentar, ¿correcto? Entonces, este caso, como este caso, va a ayudar a la opción educativa, como esto va a ayudar a la opción a la ciudad si nos encontramos en esa situación. Dígame el lado positivo, si permitimos que esto ocurra. No, no hay ningún lado positivo, solamente transfiere el dolor de un lado a otro. La ciudad en este caso tiene que mantener esas situaciones. Si no hay dinero al principio, entonces lo vamos a pagar en demandas después. Muchas gracias. Entonces, ya no tengo mucho tiempo. Gracias, concejal Parks, por permitirme continuar hablando. Pero tengo ciertas enmiendas a esa moción, y una de estas es el asunto número 2. Dice, dirige al gerente general, Departamento de Servicios Generales, GSD, que prepare contratos de arrendamiento que incluya, que diga fiscal municipal, pues déjese. Además de esto, en la número 3 dice, tiene que decir para dirigirle a la CAO, oficina de ingeniería, y la oficina de registro de títulos de rechazar todos los contratos de arrendamiento y también el valor de mercado para incluir en ese informe, cuando dirigirle al GST y a la oficina de ingeniería
encargados de los títulos de propiedad. Voy a decirle lo que debe decir. Dirigir al GST y a la oficina de los registros textiles en la oficina de ingeniería de rastrear la cantidad de contratos que están menos del valor del mercado y preséntelos al CEO. Actuaciones del estatus tienen que ser presentadas regularmente e informes regulares. Gracias, señor Reyes. Muchas gracias, señora presidente. Colegas. Pienso que ese es un diálogo bastante útil y bastante constructivo, porque en mi punto de vista es lo siguiente. La moción original número 16 es que está creando parámetros de evaluación, o que los concejales Rosendahl, Hahn y LaBunch están hablando acerca de quién se encuentra en el edificio, cómo vamos a impactar las entidades que están dentro de los edificios. Entonces, uno... El concejal Lamarche quiere que esto sea reenviado a su comité. El concejal Parks y el concejal Cárdenas están pidiendo un informe sobre cómo analizar estos parámetros y el marco antes de que se tomen decisiones. Entonces, vamos a decir si ambos son, se complementan el otro, pero quiero estar muy seguro de esto porque hay algo que se está suponiendo aquí. Quiero asegurarme que esté bastante claro. Sí, seguimos adelante con 16A. Entonces, en algún momento vamos a poner en lugar algún tipo de pago y o restricción a cualquier opción lucrativa en el edificio. Eso se está haciendo. Sí, decimos sí hoy. No. Esto solamente nos ayuda a llevarnos al siguiente paso. No vamos a negociar ningún contrato de arrendamiento, no vamos a poner presión adicional, no estamos diciendo a nadie que está en ese edificio que tienen que pagar el alquiler al valor del mercado ahorita. No, eso me está diciendo que si es que ustedes pagan el valor del mercado, eso es lo que sería basando en el estudio. Correcto. Lo que teníamos que presentar es un análisis caso por caso para cada lugar. Y aún hace un momento también los contratos de arrendamiento van a ser presentados a ustedes para su consideración. Nos va a dar más tiempo como legisladores de poder empezar a evaluar y entender lo que están en sus distritos respectivos y le da a los proveedores de servicios sociales razones para hacer más autoanálisis en lo que ellos proveen, el valor de ese servicio, el valor en dólar que se obtiene y el beneficio, y que beneficia a la ciudad y a la comunidad. Entonces, para que beneficie a ambos lados, ¿verdad? Sí. Colega, les pido que voten sí en ambos. Esta es mi intuición. Yo no veo ninguna amenaza en este asunto, porque se ha dicho que no vamos a aumentar ningún tipo de tarifa. Nosotros lo que vamos a hacer es aprender, saber lo que tenemos en los edificios. Y si hay algo más... Más que eso, me gustaría escucharlo, pero eso siempre ha sido interpretado. Eso es como yo lo he interpretado. Y creo que ambos se complementan el uno al otro en este momento. Muchas gracias, señor Reyes. Señor Alarcón. Concejales, primero que nada, no se está cayendo el cielo. Nadie está demandando los cielos. Los ángeles por Glossifino se están cayendo sobre ellos. Tenemos sociedades muy, muy eficientes con cientos de versiones no lucrativas, tanto como cada ciudad de la nación tiene, que ayudan a proveer la cantidad de servicios a la comunidad que nosotros no podemos proveer. No, yo tengo problema alguno con crear normas y tampoco con normas en generales y el entendimiento general sobre dónde debemos empezar el proceso de crear contratos de arrendamiento, cursos no lucrativos para que ellos proveen lo que nosotros como ciudad no podemos proveer, pero tengo muchos problemas, hay muchos detalles de la recomendación, porque esto matará a esas mismas organizaciones. El hecho es de que tenemos una más alta posibilidad de que un pandillero que hubiera estado en uno de estos lugares, que salga a la calle a balacear a alguien más. Esa es una más alta probabilidad de que si el techo se cae, una ventana se cae en alguien. Y eso es lo que estamos tratando de prevenir. Cambios verdaderos de vida, mejoras culturales verdaderos, mejoras verdaderas humanas. De manera, tenemos que poner un valor en los servicios. Si las opciones no lucrativas nos cobran en valor real
lo que se ha sido por nosotros, entonces nosotros deberíamos tener mucho más dinero. Ese es el hecho. Entonces nosotros no podemos darles dinero, pero tenemos ciertos edificios que están siendo usados. Tengo un edificio en Silmar que se está cayendo, pero es el núcleo de nuestro Yo, nuestro programa Yo Valley Jeopardy Program. Y el aire acondicionado, esto utilizaría toda la cantidad del presupuesto de ambas organizaciones que la APD está y sus apoyadores está llevando a cabo. Y van a, ellos sería, ese lugar sería cerrada. ¿Por qué? Porque ese es un edificio que nadie más alquilarían. Por favor. Nosotros construimos el Centro de Personas Atesadas en Pacoima con fondos de subvención de Community Block, con la intención de proveer servicios a la persona atesada con la ocasión. Lo que todos estamos diciendo es que tienen que pagar el 50% del caso del Centro de Personas Atesadas en Pacoima. Tienen que pagar $25,000, el 50% del valor del mercado para un edificio que ellos pudieron conseguir, porque ellos nos hicieron que la ciudad de Los Ángeles fuese elegible para recibir los fondos de subvención de Block de la comunidad para construir ese edificio. Con eso que estamos utilizando la calidad de servicios para recibir subvenciones federales, les estamos cobrando por el edificio por el cual ellos reciben su subvención federal. Eso no tiene sentido alguno. Entonces, pienso que estamos adelantando todo. Si tenemos unas cuantas agencias que están cumpliendo con su contrato, identifíquelos y hagan lo que paguen y identifique otra organización que puede ser de trabajo. O sea, hay estas agencias que están, que no deben de, que no están pagando y no deben de permitirles que sigan prevenir sus servicios. Pensé que esto es lo que CEDE estaba haciendo, pensé que gente que CEDE estaba haciendo esto. Pensé que nuestro sistema nos estaba permitiendo tener una diversidad amplia de servicios humanos y eso lo estaba llevando a cabo por eso, lo que te decía. Creo que eso lo creo, no significa que todos los que nos están parando correctamente debemos de señalar a los que nos están defraudando, pero la gran mayoría de las organizaciones de nuestros socios está haciendo cosas positivas para nuestra comunidad y debemos de apoyarlos y no cerrarles las sus puertas. Señora Alcón, señora Hanna ahora. ¿De qué estamos hablando aquí? Es cuántas demandas han sido entabladas en contra de la ciudad por organizaciones lucrativas que han estado usando nuestros lugares. No tengo información sobre esto. No sé. No trabajo con reclamos. Además, ¿alguien puede contestar? La pregunta es, ¿cuántas demandas han sido entabladas en contra de la ciudad por conseguir los objetivos que están utilizando nuestras instalaciones? Es una buena pregunta porque necesitamos saber qué es lo que está quebrado, qué es lo que estamos tratando de arreglar aquí. Y si este es un problema tan grande para la ciudad, nos están demandando por conseguir los objetivos, entonces tendría mejor entendimiento de lo que está quebrado aquí. Pido un informe. No estamos diciendo que los ciudadanos van a demandar, o sea, estamos diciendo que los miembros del público entre la ciudad y los que son contribuyentes y nuestra sociedad de ambas partes están de acuerdo y precariamente las organizaciones lucrativas toman una gran responsabilidad, van a hacer el mantenimiento del edificio, todo, pero en caso de que haya un problema ahí, y con mucha frecuencia porque no tienen dinero para resolver los problemas, en ese caso la ciudad aún sí está en riesgo de responsabilidad legal a un tercero. Pero eso puede ocurrir lo mismo si empezamos a negociar los contratos de arrendamiento y es menos de valor del mercado. Esto no podría ser problema. Creo que hay una suposición tras todo este trabajo, que estos edificios van a ser mantenidos mejor. No sabemos esto, pero para mi colega yo no estoy de acuerdo, señor Reyes. Yo no pienso que te voy a votar no en esto, porque basando en mi entendimiento, si adoptamos esto el día de hoy, estamos adoptando términos generales para contratos de arrendamiento que van a entrar en rigor inmediatamente, que todos los que tienen van a ser responsables económicamente por cantidades justas de valor en mercado o cantidades que reflejan otros factores. Eso es el informe. No puedo votar por esto que entra en rigor inmediatamente. Yo no tengo suficiente información
bajo mis corazones. Por eso, colegas, que debemos enviar este asunto al comité. Yo quiero estos informes, que me presten los informes de nuevo. Yo sé que estamos hablando en cuanto a demandas, que estamos hablando en cuanto al mantenimiento, la estructura física de estos lugares. Quiero saber qué servicios estas organizaciones lucrativas están proporcionando a la ciudad. Quiero toda esta información antes de que yo pueda votar sobre esta política. Voy a votar no en esta política, pero espero que lo que hagamos primero es enviar esto al comité para conseguir todas estas respuestas y luego regresaremos con una política. Me recuerda la política de metro especial en Nuevo, no lo hemos dialogado completamente, muchos problemas con eso también. Entonces me gustaría ver que todo esto esté enviado al comité. Gracias, señora Hans. Señora Lavanch. Señor presidente, miembros, creo que se ha hecho mucho trabajo importante. Todos debemos de tener una evaluación, ¿verdad? Paul, esa es una evaluación, pero no quiero política inmediata que indique que tenemos que aumentar el alquiler. Todo eso tiene que regresar para nuestra consideración. Es solamente una evaluación, un examen. Pero al fin del día, encontremos donde nos encontremos. Nosotros vamos a ser los responsables a fin del día, cuando sus colegas vengan y nos digan que hay un problema. No creo que haya ocurrido un problema en los últimos 10 años, pero esto va a ser una revisión de nuestra. No, al mismo tiempo tenemos que hablar con los departamentos y preguntarles. Es importante que el departamento de policía, que tenga un museo en York Boulevard, es importante que varios departamentos de bomberos, esa vez que utilice el edificio de la ciudad para tener su museo. Es importante asociarnos con la comunidad para hacer, promover programas de arte de jóvenes y hasta qué punto. Entonces, nosotros votamos en esto el día de hoy y para enviarlo al comité para todo esto, porque yo quiero, señor Park, señor Cárdenas, una audiencia con otro comité. Si quiere, podemos hacer una audiencia con ambos comités para que este mensaje sea enviado. ¿Pero qué impacto tendrá esto en las personas? La señora Han leyó el informe más rápido que yo y ella, sí, tomamos acción sobre esto el día de hoy, empieza inmediatamente. No, permítame aclararlo. Esto coloca una política en general, pero no se va a hacer nada inmediatamente contra las organizaciones lucrativas, porque esas no van a ocurrir de la noche a la mañana. Una de, usted está correcto, dice que da una indicación en general para empezar a preparar contratos realmente, pero también dice que una variedad de factores tienen que ser considerados el determinar un alquiler justa de valor del mercado, porque hay muchas consideraciones que deben de ser consideradas. Y el punto, señor Alarcón, acerca de las omisiones, esto es un punto muy importante, simplemente tienen que ser incluidas, tanto como cualquier otro reestructura legal. Pero, por ejemplo, si usted dice que tenemos para llegar de A y B, tenemos que votar el hoy, pero A y B dice que entra en vigor inmediatamente, entonces usted pierde la oportunidad de quizás encontrar nuevas soluciones en el proceso del comité, ¿verdad? Entonces, lo que estoy pidiendo, presidente, en la cuestión donde dice empieza inmediatamente, hay que lleven a cabo los análisis, las revisiones, pero las palabras empieza inmediatamente, creo que esto nos da una oportunidad como concejales de tomar la decisión correcta. Tony, yo sé que se trabajó muy duro en esto, pero a la misma vez pienso que es bueno tener un poco más de audiencias, ya que esto no va a ocurrir inmediatamente. Están considerando, contando con este dinero extraño fiscal, se está tratando de encontrar lo correcto para toda la ciudad y para ellos. Pido una moción inmediata que elimine las palabras que entren en rigor inmediatamente. Bueno, que todo este asunto sea reenviado a mi comité y regresará aquí en 60 días. ¿Alguien secunda esa moción? Señor Wiesel por primera vez, y señor Parks y señor Reyes. Señor Wiesel, gracias. Cuando leo esta moción 16A, era retirada, el señor Lavanch dice que el asunto número 16 en la agenda de consejo se ha referido al comité, entonces yo no estoy seguro cómo vamos a votar en algo y luego enviarlo al comité. Ya sea vamos a hacer uno u otro el día de hoy. Entonces no sé cómo es que llegamos a este algo de votar en ambos asuntos, aún si nos han dicho, si nos dicen que el mismo informe no implementa una política, no habrán ello
estado en este consejo antes, donde verdaderamente dicen que algo no va a ocurrir, uno dicen ustedes votaron eso de ese día. Entonces, colegas, quiero que sea esté bastante claro que el consejo municipal desea que refiere este asunto al comité para que esté claro y no hay que hacer ambos, sin importar en qué lado se encuentra usted, porque esto va a causar muchos problemas. Tengo mucho que decir en esta, porque yo pienso que hay unas muchas preguntas que no tienen que contestarse, muchos puntos que deben de aclararse. Espero que lo enviemos al comité antes de votar sobre este plan. Gracias, señor Luis. Ahora, señor Park, sigue. Gracias, señor presidente. Nosotros le hemos pedido al Departamento de Servicios Generales, y ellos han trabajado en esto desde el 2009, no han podido administrar, gestionar sus recursos, y luego han sido criticados, que tengan mucho al concejal, al consejo municipal y a la alcaldía sobre gestión de edificios. Así hemos agregado esto, que no hay que tener alguno sobre gestión. Señora Hanna, que sí que estamos resolviendo varias cosas. ¿Cómo verificar el estatus de opciones locativas de los que están en este edificio? ¿Cómo verificar los beneficios de la comunidad? Nadie sabe cuál ha sido el beneficio de la comunidad por muchos de esas organizaciones han estado antes de nosotros, que hemos estado haciendo. También queremos aclarar quién es responsable, porque es responsabilidad. Queremos identificar todas las propiedades que están bajo esta categoría actual y quién es responsable comparado a la responsabilidad de la ciudad y a las cuestiones que queremos verificar con los concejales, si sí o no hay un beneficio comunitario legítimo, si sí o no debe de haber un nivel de subsidio. Muchos de estos, como mencioné previamente, han estado ahí mucho antes de muchos de nosotros. Nosotros no tuvimos, no precisamos en ese asunto de cuestiones locativas. También, sin darle instrucción a las servicios generales, se van a tener la habilidad de regresar con un informe, el informe que le estamos pidiendo. Entonces, no estoy en desacuerdo en el punto de vista que eso debe de ser enviado al comité, sí debe de regresar a varios comités en cuanto hayan hecho el trabajo. Pero si ustedes envían eso al comité, le van a pedir lo mismo que le están pidiendo los comités. Entonces, creo que deben de darle a ellos instrucciones. No pueden hacer nada en contratos de arrendamiento ni nada sin presentar ese asunto a los comités adecuados. Los comités adecuados, al menos hoy, son algunos de los edificios, son asuntos culturales y muchos de ellos no son asuntos culturales. Entonces, el ITGEA, quienes ellos son los propietarios, deben ser el líder en cuanto a cómo debemos de manejar esos edificios. Claro, si impacta al fondo general, presupuesto y finanzas, sí, sí. Hay un segmento de ellos que tiene que ver con asuntos culturales, entonces regresan al parque y también deben de ir a Arte y Parque. Entonces, mientras sigamos adelante, las cosas que no hace, no elimina. El contrato actual de los inquilinos no impone ninguna restricción inmediata ni obligación inmediata en nadie que está actualmente en servicio, ¿no? Relación, esto no se presentó debido a la crisis presupuestaria actual, porque en el 2001 no teníamos una crisis presupuestaria, pero la ciudad de los servicios generales estaba trabajando en esto. Quizás usted recuerde a John Macri cuando él trabajaba en servicios generales, y después de esto fue Alvin y ahora el tercer gerente general. Esto se está llevando a cabo cuando Macri era gerente general de servicios. Entonces, ha estado en ese proceso hace tanto tiempo. Entonces, pido que ambas mociones sean votadas y quiero pedirle a los servicios generales que regrese y responda a ambos, y cuando consigan las respuestas adecuadas a ambos, sea presentado a los comités adecuados y luego regresar a los comités de una forma que ustedes van a poder entender el problema, la profundidad de ese problema. También los que preocupan la prensa legal, muchos de ustedes saben que hemos tenido muchos, sin decir emociones lucrativas, para que cada vez hemos tenido tanta responsabilidad legal. Esta vez tuvimos que vender bonos de 50 millones de dólares porque el Fondo General no iba a poder pagar por la responsabilidad legal a las personas que nos demandan. Entonces, eso tiene que ver con reducir las posibles de responsabilidad legal y de entender algo y poner orden a algo que no se ha hecho adecuadamente en el pasado, y podemos hablar sobre cada edificio y hablar sobre cada organización, excepto que es prematuro hablar sobre alguno de esos asuntos. Y como se dice, ha dicho una oficina del Consejo, el Consejo, cada oficina del concejales tiene, va a tener una gran parte en cuanto a los edificios no lucrativos que están en sus comunidades, en cuanto a las exenciones.
¿Y de dónde provienen esos subsidios? Entonces no podemos votar el día de hoy para darle al servicio, al Partido Fiscal esa indicación y pedirles que regresen con un informe. Entonces vamos a agregar años a esta política diciendo que hay que darle un edificio a alguien sin saber el estatus actual de este edificio, y la ciudad continúa con este... Los alegar 110 edificios, estos son muchos, muchos edificios, para que la ciudad no entienda. Nosotros vamos a alegar en la cantidad de esos edificios y el no entender si vamos a poder o no seguir manteniendo esos edificios. Entonces, quiero pedirle que votemos para darle estas indicaciones. El Departamento de Justicia puede regresar diciéndonos que tal la cuestión objetiva no puede pagar ni el 50%. Eso es muy similar a lo que hemos hecho con nuestras convenciones y eventos especiales. Quizás ellos regresen y nos van a decir que ninguno de esto conjuga. Bueno, acá lo que vamos a encontrar, hacer presiones que ellos empiecen a trabajar y que nos den información. Yo no creo que van a poder regresar en 60 días con ciertas instrucciones de 110 edificios con sus recursos actuales. Creo que ellos fueron afectados por un 30% de reducción. Entonces va a ser difícil, pero necesitamos toda esa información antes de empezar a hablar sobre edificios individuales, programas individuales, o cuál puede ser la posibilidad de perder servicios. Antes de hacer todo eso, necesitamos información básica de servicios generales. Pido que ambas mociones se presenten bajo votación para servicios generales. Nos den un informe después que se presente al comité de ITGA, Presupuesto y Finanzas y Arte y Parque. ¿Hay una alguien secunda? El señor Carlos lo secundó. Señor Corcoran, por primera vez. Señor presidente, miembros. Estoy de acuerdo, señor Brooks, que todos los asuntos que usted mencionó son muy importantes seguir adelante para tratar de entender las docenas y docenas de situaciones específicas que tenemos aquí y tratar de proveer orden y de tratar de crear diferencias entre estas diferentes cosas, porque hay situaciones donde claramente tan pequeña, una acción lucrativa pequeña, como alguien describió, que fue creado específicamente para un lugar específico, con la suposición de que van a tener un alquiler gratis. Tenemos situaciones donde hay acciones nacionales. Entonces, hay situaciones muy diferentes. Tenemos que entender esto mejor. El problema que yo tengo con la recomendación del personal aquí es uno. La recomendación número uno sí dice adoptar un subsidio de contrato de arrendamiento de educación educativa y la política anexada entraría en rigor bajo esta recomendación. En el momento en que tomemos votación sobre esto, el primer grupo de recomendaciones, condiciones y términos generales van a entrar en rigor cuando el Consejo Municipal apruebe esta práctica. Votaremos sobre esto cuando votemos en el número uno, la Comisión del Personal. Los términos generales del contrato se han entrado en rigor inmediatamente, incluyendo cantidad del valor mercado. Entrado en rigor inmediatamente cuando obtuvimos la recomendación del personal número uno. Me preocupa que estamos diciendo que esto no va a tener impacto inmediato, pero por hecho, bajo los términos expresados en los cuales vamos a votar en la recomendación número uno con el documento anexo de anexo número uno, sí, por hecho, fijará esa política. Ahora podríamos decir que, bueno, algunas de estas comisiones educativas están operando bajo el contrato de arrendamiento existente, no van a ser impactados hasta el final de sus términos de contrato de arrendamiento, pero permítame preguntarle al personal si es que saben, entre las 12 páginas de comisiones educativas que están incluidas en esta lista, ¿sabemos cuántos de ellos tienen contrato de arrendamiento a largo plazo, cuántos de ellos están operando con contrato de arrendamiento mes por mes o en buena fe? Y si hay algunos de ellos que están operando en buena fe mes a mes, que no sean impactados empezando el primero del año entrante, si adoptamos una política que indica que ellos tienen que entrar en rigor inmediatamente, todas las condiciones no lucrativas van a ser responsables económicamente por pagar al cliente del mercado, de valor del mercado, o algo más que afecte a otros factores que afecten esta situación. Entonces, esto empezará a principios del año, del mes entrante. Dice que ellos tienen que ser responsables concejal. En los casos donde usted tiene un contrato de entrenamiento que se ha expirado, o sea, no lo que tienes actualmente, tiene un contrato
de alquiler de mes a mes, y este contrato de alquiler de mes a mes entrará en rigor hasta 1 de julio de 2000, hasta el momento que el Consejo Municipal adopte una nueva política y dé indicación al personal para que negocie nuevos contratos. Exactamente, y a partir del momento que nosotros aprobemos esto el día de hoy, en la recomendación del personal, una de las cosas por las cuales estamos votando es adoptar un subsidio de contrato de arrendamiento para la opción no lucrativa. Un exo elemento de prueba, y en ese elemento de prueba dice efectivo inmediatamente todos los objetivos van a ser inmediatamente responsables por pagar alquiler del valor del mercado o por otras razones y elementos. Eso quiere decir que el día de hoy, si votamos esto el día de hoy, adoptamos el día de entonces, van a ser afectados inmediatamente. Sí, pero después de que esto fue escrito, pues hablar con la oficina municipal y hablar con los municipales, se dice que cualquier contrato existente con la oficina educativa va a ser exento de nueva política. Pero eso está reflejado, eso está incluido ahí, no está incluido ahí. Colegas, con mucho respeto al trabajo muy duro que yo sé que los concejales, los comités y el personal han tratado de invertir en esto. Es un objetivo muy importante lo que estamos tratando de lograr, pero pienso que necesitamos contar en mente de que votamos nosotros con lo que tenemos enfrente, no lo que nos dicen que debemos de hacer. Nosotros como legisladores votamos en lo que tenemos enfrente de nosotros. Ahorita en lo que vamos a votar es algo que aumenta la responsabilidad económica por cuestiones lucrativas y todo esto se va empezando hoy. Entonces pienso que no podemos hacer ambas estas cosas. Son mutuamente exclusivos. Tenemos que apoyar la moción 16A para que esto sea enviado al comité para resolver algunas de estas cosas por escrito. Para nosotros vamos como concejales, que es específicamente que estamos, porque vamos a votar y cuál es el impacto de la opción educativa de toda la ciudad. Gracias. Ahora, señor Huiza. Gracias, muchas gracias, señor Kerkorian. Ese es el punto que yo estaba haciendo. Yo he estado en este consejo musical a veces cuando nos han dicho, cuando votamos en algo, pero nos dicen, pero Mantequique o no, pero esto es lo que esto significa. Un mes después, dos meses después, es coligiosa en la que votamos, van a agarrar ese documento, ese papel en lo que votamos, y eso es lo que blanco y negro votamos sobre esto, y eso es lo que entró. Yo estoy de acuerdo con usted, señor Kerkorian, creo que estos dos asuntos no son tan compatibles como han dicho. 16A y el informe. Ya la que por si votamos ese informe entra en rigor inmediatamente. Y yo estoy de acuerdo. Pienso que hay varias cosas que tenemos que hacer para gestionar en mejor forma nuestro contrato de ordenamiento, para mantener consistencia con muchas condiciones educativas, para encontrar formas donde podemos ser mejores propietarios de sus edificios. Sin embargo, como el señor Alcón ha mencionado, queremos conservar mucho estos servicios y ponemos esto que entre rigor inmediatamente, tal como lo indica este informe, que se vamos a poner a personas, va a ser persona, a hacer que esas personas cierren sus organizaciones lucrativas. Lo que queremos hacer es, queremos gestionar de mejor forma muchos de estos contratos de arrendamiento, pero queremos asegurarnos también que nuestra meta principal, si estamos ya con eso, es que podemos continuar proveyendo servicios en la comisión. Si votamos en este reporte el día de hoy, no vamos a lograr nuestra meta principal. Espero que este asunto sí sea enviado al comité y resolver estos asuntos. Queremos resolver, pero si votamos en esto el día de hoy, nos va a llevar a un rumbo que no queremos ir todavía. Señor Stein, por segunda vez, pido que no haga más diálogo sobre este asunto. El señor Stein, pido que no haga más diálogo en este asunto. ¿Hay una posición? ¿Alguien se ha puesto a llamar a pedir que no se haga más diálogo en esta sesión? Quiere decir que parará el debate. Si alguien se ha puesto, entonces requieren, bueno, todos los miembros que quieren hablar, ya ha sido, ya están, quieren hablar por tercera o cuarta vez. Es una, ahorita es para dejar de debatir. Ahora se voto, cierre ese voto y tabula ese conteo. Eso requerirá una mayoría de votos. 9 sí, 3 no. Ha sido aprobado, ya no hay más diálogo sobre este asunto. Ahora las mociones, sector municipal. La última moción que el concejal Parks presentó, secundado por el concejal Cárdenas, era de aprobar ambas mociones y luego pedir que el GS nos dé un informe al comité de ITG y al comité de Arte del Parque, Presupuesto y Finanzas. Esa es la primera moción, bajo nuestra consideración. ¿Alguien necesita punto de aclaración? ¿Todos entienden? No, se no puede pedir a las demás personas que voten a su favor. No. Puede gritar.
aceptarlo, pero no puede oficialmente reconocerlo usted por ese, por haber ese voto. Tiene ese voto y tabule ese conteo. 3, 9, no, eso no ha sido aprobado. La siguiente moción fue por el concejal Lamar, secundaria por el concejal Arrecón, fue de presentar una votación de que todo este asunto sea reenviado al comité y que regrese al consejo municipal en 60 días, al comité de artes y parques. Creo que entonces el comité no fue identificado. No me opongo que sea enviado a todos los asuntos. Un momento. Primero a mi comité. Es lo que se cuenta. Bueno, nuestra moción escrita dice que este sea enviado a su comité, ¿correcto? Sí. La moción del señor Lavanche con 16A es lo mismo. Señor Lavanche, ¿se quiere retirar esa moción de secretos municipales? Miembro del Consejo Municipal, pienso que debe de ir al Comité de Artes y Parques para escuchar. Disculpe, ya no podemos dialogar más veces. No estoy diciendo actividad de cabildeo, solamente estoy tratando de explicar de única forma que se hace lo. Ya que venga mi comité, entonces podemos recibir más comentarios del público, después puede ir a sus comités. Está abajo. Yo me diría al comité de Tony Cars. Si vamos a empezar a hablar, solo tenemos que reabrir el debate. No obstante, estamos de acuerdo con los puntos de vista, no. El llamar la pregunta para que ya no haga debate significa que finaliza el debate. La moción del señor Lavanche no la retira, está ante todo. Solamente de enviar ese asunto a su comité de él. Sí, después de que venga a nuestro comité, que se ha enviado el resto de los comités, no hay problema. El señor Cannon, el señor Parks, abre ese voto sobre esta moción, cierre ese voto y tabule ese conteo. 12 a favor. 16, ¿hay algo más que se necesita? No, creo que a través de esta moción ahora todo este asunto va a ser enviado al comité junto con los informes del comité. Bien, muchas gracias a todos y gracias por su estar aquí el día de hoy y por su paciencia el día de hoy. Hola, siguiente orden del día, por favor. Asunto 11. Se mantenía pendiente por una enmienda y esta enmienda ha sido distribuida. Nadie desea hacer presencia sobre este asunto. Entonces, ese es lo que se ha estado con la enmienda amistosa. Por favor, prepare ese voto y tabule ese conteo. 12 a favor. Eso tuvo una audiencia pública y nada más volvió a abrirse. Entonces, mencionaremos que tuvimos una tarjeta de Donna Parham sobre este asunto también. El siguiente orden del día, por favor. Mociones para ser publicadas referidas. Van a ser publicadas referidas. Es todo, señor Reyes. Son 17 y 22 que se me dio la academia. También tengo 17 y 22, me se me dio el alcalde sin oposición. ¿Un anuncio, colegas? Ayer, Memorial Day, celebramos en Forest Lawn. En memoria de muchas personas del ejército militar del condado de Los Ángeles. Además de esto, el señor Garcetti, un anuncio. A una nueva ciclorruta en el río de Los Ángeles, como le dije al señor Reyes, miré varios familias caminando, por ahí muchas personas que estaban pescando, muchos ciclistas. Es muy bonito mirar eso, que la persona utilice la ciclorruta en el río de Los Ángeles. El señor Leván se está refiriendo a la nueva ciclorruta que oficialmente va a ser inaugurada en un mes por el lado de Elysian Valley, al sur de Fletcher Boulevard, a lo largo del río. Muchas gracias, señor Lamanche. Me da gusto que disfrutó eso. ¿Un otro anuncio, colegas? Los peces serán más limpios y más saludables que la mayoría de los peces que se encuentran en el mar, ¿verdad? Y están creciendo también. Felicitaciones. Gracias a todos por limpiar el río de Los Ángeles, especialmente al señor Reyes. No hay ningún otro anuncio, tenemos mociones. Todos en el Consejo Municipal pónganse de pie para la votación en nombre de memorias, en nombre de honor a personas que han fallecido. Muchas gracias. Gracias ahora, señor Lavanche. Voy a esperar hasta mañana, cuando regrese el señor Rosendo. Quiero dar honor a Dennis Hopper, falleció, presidente del Distrito 11, y también quisiera pedir levantar la sesión de memoria de Jeremiah James, recientemente falleció. Él era
andaba en patinajes de nieve. Pido levantar la sesión de memoria de él, un muchacho muy joven, señor Parks. Gracias, señor presidente. Esto es de parte del señor Wesson y su servidor. Pedimos a todos los miembros que nos acompañen, que nos dan el fallecimiento de Albert Vera, líder de comunidad de mucho tiempo, falleció el 31 de mayo por un ataque al corazón. Lo extrañaremos a él por su gran generosidad. Él nació en Italia en 1934. Llegó a ser residente de Culusín en los años 50 y dio servicio en el militar. Eso en los 50-60 él abrió el mercado italiano Sorrento con su esposa Ursula. El año siguiente tiene dos hijos, Ralph y Albert Jr. Ellos también fueron a las escuelas de Culusín. Él estaba comprometido a su comunidad, muy activo. Más recientemente dio servicio como presidente de Baldwin Hills Conservancy en 2002. Él es previo alcalde de Culver City y uno de los activistas de la comunidad. Recientemente dijo que su educación a la ciudad, su residencia, negocio, es una leyenda. Él será recordado por sus incansables esfuerzos de hacer que Culver City sea un mejor lugar. Él también será recordado por su servicio como concejal de la ciudad de Culver City hasta el 90-2000, alcalde en 94, en la comisión del 81 de Culver City, también a miembro de American Legion, Light of Columbus, Culver City Education Foundation, la Cámara de Comercio de Culver City y el Club de Intercambio, y también el Culver City Democratic Club y Culver City Sister City Committee de su esposa y sus dos hijos sobreviven. Fue sobrenada, es que Úrsula está muy enferma y él acababa de llevar a él ahí al hospital. El siguiente día murió. Él era un gran líder en el la zona oeste por muchos años. Gracias. Ahora, señores, mis gracias. Pido que se levante la sesión. Memoria de Richard Beltrán. Dick Beltrán nació en 1932 en el este de Los Ángeles. Se cambió en 1944 a la zona de San Antonio. Dick trabaja para Weber Aircraft y luego ingresó al Army de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Él regresó de la guerra. Se casó con su primer amor, con Regina o Reggie. Regresó a Castro de Ley, recibió una maestría en ingeniería, empezó a trabajar en la industria de espacio aéreo y trabajó para el sistema de radar y de misiles por 20 años después de jubilarse. Fue muy activo en el LAPD, en el programa de PELS. Fue presidente del programa de becas del equipo de vigilantes voluntarios, un programa muy reconocido. Después de que su primera novia, su esposa, falleció en el Levy, se conoció y se enamoró de la segunda esposa. Se casó con Paula en 2004, un breve matrimonio, pero con mucho, mucho amor. Bill Dick Beltrán siempre sonreía, era una persona increíble. Falleció hace unos cuantos días por el cáncer y yo hablé con Paula el otro día y ella está llorando, obviamente. Solamente he vivido con él 6 años, pero fueron muy buenos años. Sus servicios fúnebres se van a ir a cabo el viernes 4 a las 11 de la mañana en Shepherd Hills en Porter Ranch. Y en vez de flores, están pidiendo contribuciones al programa PEL. Gracias. Señor Alarcón, segunda. Ya que no hay ningún otro museo para la atención de muchas personas que han fallecido, señor secretario municipal, tome lista. Estaremos sesionando mañana, el segundo día de junio, aquí el miércoles a las 10 de la mañana. Tenga muy bonito día. Manténgase seguros.